Ahora sí, muy buenas tardes entonces con todos los presentes. Estamos listos ya para vivir las semifinales de la Liga Empresas. Mientras vemos ahí a Inca Channel practicando. Muy bien, entonces las semifinales van así. Van a jugar FISA contra Inca Channel. Mientras que en la cancha número 2, Panel Shot ante Andes Asociados. En breve también vamos a repasar las alineaciones. Partidazos el día de hoy. Tanto en la cancha número 1 como en la cancha número 2, entonces, estamos viviendo Liga Empresas. Clausura 2017. Van a jugar entonces Fibras Industriales contra Inca Channel en la cancha número 1 y en la cancha número 2, Panel Shock contra Andes Asociados. Mientras vemos también al conjunto que viste negro entonces, peloteando ahí. Practicando también lo mismo el conjunto morado de Fibras Industriales también. Estamos listos ya para vivir las semifinales entonces de la Liga Empresas. Y después se viene también la lucha por la gran final para ver quién es el equipo que se consagra el día de hoy entonces. ¿Quién toca la gloria el día de hoy? En breve lo sabremos. Vamos a un corte comercial entonces y venimos ya con el inicio del partido. Recoba, atención. Recoba. ¡Gol! ¡Uruguayo! Lo hizo Recoba. Lo hizo.
Ahora sí, estamos listos entonces para iniciar la semifinal aquí en la cancha número 1 entre Fibras Industriales e Inca Channel. Mientras que en la cancha número 2 ya arrancó. Arrancó entonces ya en la cancha número 2. Ahora sí, todo listo, todo preparado. Va a jugar Fibras Industriales contra Inca Channel. El equipo de Zumba entonces. Todo listo, todo preparado. Va a iniciar. Se va a mover la redondita. Atención. Paren bien las orejas. Y ahora sí, arrancó entonces. Cuidado, venía el remate por ahí. Casi llega el primero entonces del conjunto morado. Cerca estuvo aquí. Un rebote ahí, casi le juega en contra el portero. Sale jugando el conjunto morado. Atención, venía el número 12. Puede sacar el centro. Venía ahí. Saca el remate. Lindo remate por ahí. Sin embargo, salió desviado. Salió desviado entonces el remate. Sale jugando ya el conjunto negro de Inca Channel. Guarda que lo complica en la salida. Atención, le van a robar el balón. Acá va a estar el primero. El arquero. Otra vez el arquero ahí. Siendo figura notable. El arquero ahí. Cuando va Zumba. Atención. Del 11 entonces. Venía el remate. Lindo remate entonces del número 11. Paul Cáceda. Más conocido como Zumba. Venía el remate. Sale jugando ahora el conjunto morado. Viene por la banda izquierda. Bien ahí en la marca el conjunto negro de Inca Channel entonces. Estamos 0-0 por ahora. Buen clima entonces, ha comenzado ya la semifinal aquí en la cancha número 1. Buen pase para el Chiquirín, venía por la banda derecha, atención, buen robo ahora desde el contra, una linda jugada individual, quería por ahí el número 2, y ahora intentaba robar por ahí Cáceda, sin embargo ya otra vez recupera el conjunto negro, atención, está mal parado en defensa, puede sacar, ay Dios mío, ¿qué hiciste? Ay papá, ¿qué quiso hacer el número 2? No lo sabemos, será para la próxima, casi. Llega el primero de Inca Channel, sale jugando ya el conjunto morado, atención, buen pase en profundidad, acá puede estar, se lo hacen bien, viene el pase, van a sacar remate, el arquero, y el arquero se luce ahí, buena tajada de Pedro Bustamante, entonces se molesta con la defensa, en el primero del partido, va a haber córner entonces, atención, aroma de gol, no se agarren, dice ahí el juez entonces, viene el conjunto morado nuevamente, atención, viene el enganche por aquí, por allá, vamos a ver qué hace, buen cambio de orientación. La para bien, se acomoda. Cambia para el 10. Atención, va el 10. Vamos a ver qué es el 10. Intentaba el 10 por ahí entonces. El 10 que se llama Villacort. Perdón. El 10 de Fibras Industriales entonces. Sale jugando ahí. Guarda que te complicas. Va a la marca Zumba. Intentaba Zumba por ahí robar el balón. Bien, el cabezazo. Bien, ahí entonces el número 18. Ricardo Carbonero. Para mandar el balón al saque de banda. Sale jugando el conjunto morado. Atención, nuevamente venía otra vez. Y ahora sí, agárrate porque va Zumba. Va Zumba y le quiere picar. Quería por ahí, sin embargo, se durmió. Le robaron el balón. Despeja con todo la defensa. Balón dividido. Atención. Va a haber, o no, lateral o no. Finalmente no hay nada. Ahora sí. Lateral. Hotel Lima Dazzler. Ven y disfruta de la experiencia Dazzler. Hotel Lima Dazzler. Ahora sí. Va Zumba. Atención. Cuidado. Pone toda su humanidad. Quiere pasar entre uno y entre dos. Sigue el número 11. La pisa, la cuida. Se fue su compañero. No, finalmente gana un saque de banda. Con cara de pocos amigos. Está Zumba el día de hoy. Partido importantísimo para llegar a la gran final. Vamos a ver quién se la lleva. ¿Se la lleva Fibras Industriales o Inca Channel? Se saca un boleto para la gran final. Lleva con todo ahí también a la marca cuando hay una mano. Hay una mano, dice ya el juez. Le reclama, dice que no hay mano. Sin embargo, ya estuvo clara ahí. Sale jugando ahora el conjunto de Fibras Industriales a través del 10 de Tarazona. Mientras le va a pegar, esta la conoce, ¿eh? Atención. Sanz la conoce, buen pase ahí, otra vez el arquero. Y el arquero otra vez siendo figura, viene la respuesta de Inca Channel, la atención. Si lo hacen bien, está el primero. Si lo hacen bien, está el primero. Solo en el medio, solo en el medio, el 2. Nunca lo vieron, el número 2. Estaba solo, ahora sí va Zumba. La pisa Zumba, sigue Zumba. Quiere hacer ahí la personal. Gana una falta, sin embargo ya. Primera falta a favor del conjunto entonces de Inca Channel. Vamos también con Powerade. Ahí está, entonces va a haber tiro libre Powerade, lo va a hacer Zumba, se prepara Zumba, entonces atención, cuidado, aroma de gol y de remate, otra vez la defensa, al arquero, y el arquero también, ahí Cancino, seguro, bajo los tres palos, entonces, sigue atacando el conjunto de Inca Channel, atención, cuando hay falta, ahí sería el juez, entonces, hay falta ya, para el conjunto morado de Fibras Industriales, entonces, sale jugando ya, nuevamente, ahí hará saque de banda. La juegan para el 8. El 8 que tiene una calidad en los pies para lanzar ahí el balón. Cuando hay un jalón. Hay un jalón, dice ahí. Ahora sí. Va a jugar entonces el jugador más ligerito del equipo de Inca Channel.
Vamos a ver, sale ahí, buscando a Zumba, el punta que tiene ahí el conjunto de Inca. Chande la atención, cuidado, guarda que lo complica su arquero. Sin embargo, resuelve bien Cancino, hace la simple Cancino. No quería complicaciones, ahí saque de banda, va el 6. Va Samayoa que la jugaba para Zumba, Zumba que se rebala, le jalaron la alfombra. Va a ver, saque de banda entonces, intentaba por ahí. Ahora el conjunto morado, balón disputado que se disputa ahí en el sector medio del terreno de juego. Otra vez bien a la marca Carbonero, ¿eh? Hasta aquí impecable la de Carbonero en la marca. Ahí saque de banda para el conjunto morado. Entonces estamos 0-0 por ahora y solo por ahora 0-0, ¿eh? Y ahora sí, agárrate porque va el 11, intentaba otra vez el 11. Se complicaba bien el pase. Nuevamente el conjunto morado guarda que te la roba, no le pasaron la voz. Le cae uno a la voz en la marca, se apoya con su defensor, le pueden robar el balón. Guarda ahí con el arquero que lo complica, es el arquero, guarda ahí, compadre, casi. Se complicaba la vida el portero, Cancino. Sale jugando ya, sin embargo, el conjunto morado, atención, vamos a ver. Intentando llegar a la redondita, gana bien el 10, sigue el 10, vaya el 10, saca remate el 10, bien a la marca también. Era Cáceres también que caía la marca al 10 del conjunto de Fieras Industriales, atrás zona del jugador. Va movidizo por ahora, sin embargo le robaron el balón, ahora sí, atención, puede sacar el remate, el arquero que volaba para la foto, hay córner, dice el juez, córner entonces para el conjunto de Inca Yanel, casi lo sorprenden al arquero, hasta ahora es muy bueno el trabajo de Cancino y también de Pedro Bustamante, ¿eh? Cuidado, otra vez viene el cabezazo, atención, viene la chalaca, venía la chalaca de Minaya que intentaba por ahí, sale jugando ahora ya el conjunto morado, atención, guarda que le cae la marca al 10, sale bien, sin embargo, no, la robó el balón, otra vez ya en poder del dominio del conjunto de Fibras Industriales, o no, sin embargo, ya el arquero Bustamante, sin problemas, ya agarra ese balón, sale jugando ahora el conjunto negro, atención, guarda, ¿qué vas a hacer? Buen cambio, no, finalmente fue mal el pase, atención, puede estar el primero, atención, aroma de gol, aquí está el remate, el arquero con los puños que manda el balón al saque de banda entonces para Fisa, el conjunto morado, el partido está para cualquiera, ¿eh? Mal saque, dice el juez, entonces. Toma un respiro Carbonero ahí. Hasta ahora un baluarte en la defensa Carbonero. Habla con el árbitro también. Le dice el saque. Si está bien o no el saque. Va a sacar ya el 4 entonces. Saca Mendoza buscando a Zumba. Va Zumba. Atención. No lo veo muy metido en el partido a Zumba hasta ahora. Vamos a ver. Cuando hay saque de banda. Y saque de banda entonces para Fisa. Va Fisa. Ahora sí. Sigue ahí el conjunto del arquero entonces. Sale jugando con el defensor. Sale jugando ya el conjunto de Inca Channel. Que por ahora estamos 0-0. Buen pase. Atención, va Zumba. Quería Zumba, le roba bien el balón. Sin embargo, ya otra vez sale jugando ahí el conjunto de Fibras Industriales. No logró su cometido. Sale jugando ya ahora Inca Channel. Buen Channel. Va el pase en profundidad. Atención, cuidado. Puede estar en primero. ¿Se le hacen bien o no? Vamos a ver. Se sale de la marca de 1, de 2. Solo por la derecha. Intentó el remate del arquero. ¡Gol! De Fibras Industriales apareció, ¿quién más? Si no es el 10, apareció Tarazona entonces para poner el primero del partido, para decir que por ahora y solo por ahora Fibras Industriales está acariciando la final. Apareció Tarazona, lo agarró desprevenido el portero, sale con todo ahora el conjunto de Inca Channel. Cuidado, atención, ahora sí la pisa Zumba, le roban a Zumba, no hay nada, dice el señor juez, pareciendo más, sale jugando ahí, atención, venía nuevamente el conjunto morado, atención, otra vez a Tarazona, quería Tarazona, no llegó a la redondita, ahí saque de banda para el conjunto de Inca Channel, que ahora sí tiene que jugarse más al ataque, está cayendo por la mínima, la pisa le complica ahí la vida, sin embargo ya había un toquecito ahí por debajo, un cariñito por parte del jugador del conjunto morado, otra vez. Va el 5. Atención, remate. Gol de Carrillo. Con dedicatoria al cielo. Entonces, apareció Carrillo. Apareció el 5. Apareció el punta que tiene el conjunto de Fibras Industriales. Para decir que ahora el conjunto morado está que vence 2-0 a su similar de Inca Channel. Comienza a complicarse un poquito el conjunto negro cuando tenía la respuesta. Por ahí un remate, sin embargo, impactaba ya el balón en la defensa. Balón dividido. Ahora sí, va Zumba. ¿Quiere Zumba? Vamos a ver qué hace. Pasa uno, pasa entre dos. Buena jugada individual. Sigue avanzando. Logra su propósito. Mete el enganche por aquí. Saca remate. ¡Ay, el arquero! Y el arquero Cancino ahí, dando seguridad a su defensa para mandar el balón al saque de esquina. Cuidado, atención al cabezazo. Cuando entraba con todo ahí,
justamente el jugador más inquietante ahora del conjunto negro. Nuevamente viene el centro, nos vamos a dar buen enganche para aquí, para allá. Quería hacerla personal, otra vez le vuelve a meter atención, puede estar el descuento. Otra vez la defensa, bien ahí también. Sáenz el 8 cuando... ¡Gol de Inca Channel! Logró el descuento, ahora sí el conjunto negro. Las cosas se ponen 2-1, ¿eh? Partidazo entonces que estamos viviendo aquí. Se la jugando ya el conjunto morado. Atención, bien ahí la barrera sin embargo ya de Inca Channel. Ha logrado el descuento entonces ya el conjunto negro. Viene el 10, atención, va el 10, sigue el 10 por aquí, por allá. La toca para su compañero, atención, el arquero. Y el arquero Cancino otra vez ahí haciéndose dueño de ese balón para jugar ahora con su compañero. Entonces el contragolpe, nacía el contragolpe, sin embargo roba bien el conjunto negro. Atención, puede estar por aquí, por allá. Buena jugada, el remate, el arquero. Otra vez el arquero siendo figura. Ahora sí, Sáenz, buen pase para Carrillo. Va Carrillo, sigue Carrillo, suelta bien para su compañero. Va por la banda izquierda, pasa uno, pasa entre dos. Solo a la derecha, solo a la derecha, nunca lo vio. Está solo a la derecha y ahora agárrate, porque va con todo el conjunto de Inca Llanes. Hay falta, falta, ahí sería el juez. Hay falta entonces para el conjunto de Inca Llanes. Atención, ahí lindo tiro libre, ¿ah? Lindo tiro libre entonces, me parece que va Cáceda. ¿Va Cáceda o no? Cáceda o Mendoza, finalmente ahí conversan entonces. Puede ser Cáceda, le va a pegar Cáceda. Jugada preparada, atención, acá está el empate. Sale con todo el arquero, guarda que lo agarra, que es penal. Si lo tocaba, era penal, sale jugando otra vez el conjunto de Inca Channel. Balón al medio, no hay nadie, sin embargo sale el portero. No hay nada, no hay nada, dice el juez. Salía con todo ahí el arquero Cancino. La vía no vale nada para él. Cuando, a ver, algo corre el juez. Va a haber saque de portería. Saque Hotel Lima Dazzler. Ven y disfruta de la experiencia Dazzler. Hotel Lima Dazzler. Buscando a Carrillo. Va Carrillo. Intentaba ahí ganar la dividida Carrillo. Sin embargo, bien la defensa de Carbonero. Hasta ahora muy bien ahí la defensa por parte de Carbonero. Justamente ahí está. Va el 18. Va el jugador más ligerito del conjunto de Inca Llanes. La juega bien por la banda derecha. Sale jugando ahora ya el conjunto de Inca Channel entonces, se apoya con Carbonero. Atención, cuidado, cuando cobra algo. Y el juez va a ver amarilla, amarilla, ajá. Amarilla entonces, ¿ah? No quiere problemas el árbitro. Tiene que, a ver. No, todo se paraliza. A ver, muchachos. Ahora sí. Tiene que salir el jugador, justamente, sí. Ya sabe Taipe ya que tiene que salir, tiene amarilla. Cambio entonces, obligado, también tiene que salir Cáceres, ha salido Cáceres también. Ha entrado el 14. Ha entrado el 14 entonces, ¿ah? No lo tengo aquí el 14. En breve ya producción me confirmará. Cuando hay otra amarilla, hay otra amarilla entonces. ¿Para quién? A ver. ¿Para quién fue la amarilla? A ver, se pregunta ahí el jugador. ¿Para mí, dice el señor juez, o no? Para el 14. Justamente que recién había ingresado y le sacan amarilla. Muy bien. Cuando, ay, casi, casi intentaba ahí dominar el balón, el 6, Nizama era finalmente entonces. Sale jugando ahora ya Carbonero cuando conversa ahí con Carrillo, se mete en la charla de la vida. Sale jugando ahora ya el conjunto de Inca Channel, juega para el medio, buena jugada individual del 2. Atención, va el 2, pasa 1, pasa 2, pasa 3, golazo, ¿ah? Venía el 2, otra vez el arquero. Linda jugada de Minaya. Agarró la lanza Minaya ahí, hizo lo que quiso con la defensa de Fibras Industriales. Sin embargo, le faltó ahí el remate y el arquero agarró bien el balón. Sale jugando ahora, sin embargo, ya el 10. Ahora sí, va con todo el jugador más ligerito. Atención, vaya señor, siga, siga su jugada. Pega el arco, no se animó nunca, le robaron el balón. Sin embargo, sigue ahí en ataque. Dale con Carbonero que se ha sumado al ataque. Sigue Carbonero, vaya Carbonero. Carbonero lanzado también como una especie de lateral por la banda derecha, volante. No sabemos cómo está ahorita su posición. Sigue atacando ahora el conjunto de Fibras Industrial con falta. Falta en ataque ya. Había subido al ataque Carbonero. Había agarrado la lanza ahí. Era que se animara por el disparo a larga distancia. Va a salir Sáenz ahora. Sale Sáenz, que tiene un pincel Sáenz ahí, ¿eh? Tiene un pincel en su pie derecho. Cuidado que venía otra vez el balón dividido. Ahora sí, va el 2. Quiere el 2. Sin embargo, le roba bien ahí el 4. Bien Mendoza en la marca. Se apoya con su central. Salió muy bien jugando Inca Channel. Atención, va el 2. Me gusta el 2, ¿ah? Va el 2. Pisa por aquí, por allá. Vamos a ver qué hace. Buen balón al medio. Atención. Sin embargo, bien la defensa también de Fibras Industriales. Vamos a ver qué hace. La juega para Mendoza. Va Mendoza. Sigue Mendoza. Quiere Mendoza. Vamos a ver qué hace Mendoza. ¡Ay! Cerca estuvo nuevamente el conjunto de Inca Channel. Se viene con todo el conjunto de Inca Channel entonces. Cerca está de lograr la igualdad. Va Sáenz. Y este es el que tiene que aparecer más. Sáenz.
Manda ahí el bombazo, atención, bien Carbonero también, ¿ah? Hasta aquí, Carbonero, muy buen trabajo el de Carbonero, ¿ah? Va el 10, le roba el 10, ahora sí, va Carrillo, sigue Carrillo, viene Carrillo. Ay, Carrillo se demoró toda una eternidad, Carrillo. Sigue, sin embargo, ya el conjunto morado a través del 6, la roba bien el 2. Va el 2, Minaya, intentaba Minaya ahí, no hay nada, dice el juez. Carrillo ahí, otra vez Carrillo, no sabemos qué quiso hacer Carrillo ahí en esa jugada. Sale jugando cuando, ¿hay falta o no? No hay nada, dice el juez, o sí. Ahí saca de banda, entonces ya lo va a hacer el 6, va a sacar Samayoa. Saca Samayoa, buscando a Mendoza. Atención, ojo, pestaña y ceja. 5 a 5 las faltas, ¿ah? Al borde del shootout ambos equipos. 5 a 5 las faltas. Y ahora sí, va Cáceda, sigue Cáceda, quiere Cáceda. La pisa Cáceda, la gana Cáceda. Sacaba el remate, Cáceda, 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 Cáceda. La juega para el 6, ahora Samayoa. Va Samayoa nuevamente Cáceda, sigue Cáceda al remate. Tranquilo Cáceda, ya va a llegar Cáceda. Una más vas a tener sí o sí en este primer tiempo. Cerca está Cáceda, ¿ah? Cuando también se saluda ahí el 2, Minaya, con su compañero contrario. Había un roce por ahí, sin embargo, y ahora sí todo quedó un bretón de mano. Sale jugando ahora sí Sainz. Sainz que tiene un pincel ahí, lanzada para su compañero. Sin embargo, Valdés guarda que te la roban para atrás. Sigue jugando Minaya, va Minaya, quiere Minaya. La pierde Minaya, roba bien ahora el conjunto de Fibras Industriales. Bien Cáceda, con toda su humanidad. Sigue Cáceda, viene el remate de Cáceda. Cáceda intentando ahí el remate de larga distancia. Desviado finalmente. El arquero ya se hace dueño del balón, va a haber saque de portería, 5 a 5 las faltas, ¿ah? Partidazo que estamos viviendo aquí en la cancha en San Miguel. Atención, cuidado, buen pase, no, sin embargo bien la defensa otra vez del conjunto de Inca Channel. 2 a 1 está cayendo el conjunto negro, ¿ah? La dejaba pasar cerca, casi si pasaba ese balón, se venía con todo el 2, era Minaya. Entonces finalmente también la defensa muy bien del conjunto de Fibras Industriales, pase en profundidad, buscando a Zumba, Zumba que saca el remate. Intentando ahí Zumba entonces. Balón dividido, atención. Guarda ahí. Ay, Dios mío, Dios mío. Agarró carne todo. Amarilla. Y amarilla. No se complica la vida este juez, ¿eh? Muy bien. Ahí está la amarilla entonces para Mendoza. Tiene que salir Mendoza. Ha salido también para mí lo que es hasta aquí la figura del partido Carbonero. Ha salido también Carbonero. Va a haber shootout Powerade. Atención. Cuidado, va el 10, va Tarazona. Tarazona contra Bustamante. Lindo duelo, ¿eh? Bustamante versus Tarazona. Vamos a ver, viene Tarazona. Atención con Tarazona, va el 10, viene el 10. Y Pedrito apareció, Pedrito entonces Bustamante para mandar el balón al córner. Cerca estuvo aquí de ponerse otra vez en ventaja de Fibras Industriales. Seguimos 2 a 1. Apareció bien ahí Pedro Bustamante y ahora agárrate porque venía con todo el conjunto de Inca Channel. Sin embargo, otra vez ya va Fisa. Sigue Fisa, la pisa al 6, va el 6, sigue el 6, la juega para Sainz, va Sainz, pasa 1, pasa 2, Sainz, agarró la lanza Sainz, es la jugada de la fecha, sigue Sainz. ¡Ay, Sainz, 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 el arquero! Otra vez ahí, le falta meterla ahí al conjunto de Fisa, ¿eh? Hizo todo bien Sainz, menos la definición, cerca estuvo el conjunto de Fibras Industriales entonces, cuando ahí saque banda. Saque de banda entonces, definió como cuto al final Sainz. Casi llega entonces, nuevamente, un gol más cerca estuvo Fibras Industriales. Sale jugando, va Cáceda, Cáceda sigue, Cáceda la va a robar, Cáceda o no. Bien Cáceda ahí a la marca, también bien el número 13 del conjunto morado entonces, Olaya. Bien ahí el cierre de Olaya entonces, Olaya que tiene un parecido increíble con Machito Gómez. Sale jugando ahora ya el 6, va el 6, sigue el 6, ¿qué va a hacer el 6? La robó y va Sainz. Y esta la conoce, ¿ah? Va Sainz, la pisa Sainz. Vamos a ver qué hace Sainz. La juega bien para Machito Gómez. Intentando ahí la personal. Sin embargo, otra vez ya a favor el balón del conjunto negro. El conjunto de Inca Channel. Sale jugando ahora con el 6. Va Samayoa. Sigue Samayoa. Vamos a ver qué hace Samayoa. Guarda que te complica la vida. Samayoa. Samayoa por aquí, por allá. Samayoa abrió bien para el 14. Va el 14. Sigue el 14. Sin embargo, otra vez vamos a ver qué hace. Por aquí, por allá. Guarda que te comen. ¿Todo balón o no? ¿Todo balón? Sí, así es, todo balón. Y se lo comieron. Y atención, Valdés, va a Tarazona. Sigue Tarazona. Atención, Valdés, sigue el 10. Buen pase en profundidad. El arquero con los pies evitando nuevamente la caída de su portería. Nace el contragolpe ahora. Va nuevamente cuando hay falta. No, no hay nada, dice el señor juez. Parece nada más. Valdés, esta la conoce también, ¿ah? Valdés, sigue el 2. Vamos a ver qué es el 2. Quería meter el pase para Zumba. Sin embargo, no hubo nada. Ahora sí, abre bien para el 10. Ay, 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 ay. Le complicó la vida. ¿Cuándo estamos llegando al final? Final del primer tiempo, entonces, partidazo, ¿ah? Partidazo que se vive a mil. Vamos a un corte comercial y venimos con la parte complementaria.
Estamos de vuelta, ahora sí, ¿ah? Después del receso, entonces, para iniciar la parte complementaria de este partidazo. Una de las dos semifinales, entonces, que tenemos aquí desde San Miguel en la cancha, la 9. Está ganando por ahora y solo por ahora el conjunto de Fibras Industriales. Está acariciando la final por ahora. Sin embargo, Inca Channel también está a un gol nada más de empatar el resultado. Y por qué no, lograr darle vuelta al marcador. Ahora sí, entonces, todo listo para reanudar. Vamos a vivir la parte complementaria de este partidazo, ¿ah? Muy bien, mientras el arquero entonces también se amarra el pasador, va a salir jugando el conjunto de Inca Channel entonces a través de Cáceda. Paul Zumbita Cáceda entonces, ahí está, todo listo, esperamos al arquero, faltan los guantes. Mientras que en la cancha 2 ya arrancó la parte complementaria, ¿eh? Ya arrancó, ahora sí. Y arrancó la parte complementaria entonces, pero ahora es triunfo del conjunto de Fibras Industriales por 2-1. Va a haber saque de banda para el conjunto que viste de enero, el conjunto de Inca Channel. La pide Cáceda, la mete sin embargo ahí al área chica intentando ganar la dividida, sin embargo el número 2. Otra vez saca con todo Machito Gómez intentando ahí, ahora sí, va el baluarte de la defensa Carbonero. Hasta aquí impecable el lado de Carbonero, saca Cáceda. ¡Gol! Apareció quien más, si no es él, el de Luke a lo Zumba, para poner el empate, para decir que las cosas ahora están 2-2. Apareció Paul Cáceda con la dorsal número 11 entonces, para poner el empate 2-2, para decir que no, que por ahora Inca Channel también quiere estar en la final. Sale jugando ya ahora Sainz, intentando Sainz el remate de larga distancia. El arquero va a salir jugando con su defensa, abre bien por la banda izquierda, la derrotan de banda a banda, sin embargo estuvo mal el pase ahí, la robaba el 6, o no, vamos a ver, sin embargo sale jugando ya el conjunto de Fibras Industriales, van a la marca 1, 2, 3, sin embargo ganó bien la dividida, va el 2, sigue el 2 intentando ahí, bien también Carbonero, atención, cuidado con la falta, falta ahí, señala el juez entonces, hay falta entonces para el conjunto morado, quería jugar rápido Sainz, sin embargo dice el juez, aquí mando yo, no señor. Balón otra vez al piso, va a jugar ya el pintor Sainz, que tiene un pincel ahí en el pie derecho. Entonces vamos a ver con quién juega, solo está el 13, sin embargo abre bien por la derecha, puede sacar el centro, atención, cuidado, bien la defensa también del conjunto de Inca Channel para mandar el balón al córner. Hay córner entonces para el conjunto morado, vamos a ver, hay córner entonces, vamos a ver, entra Sainz también. La pide también el 12, atención, cuidado, viene el centro y la defensa. Hace la simple, simplemente, para mandar otra vez al córner. La pide Sainz en corto, va Sainz, quiere Sainz, se la van a robar a Sainz. Finalmente la perdía Sainz, ahí saca de banda para el conjunto de Inca Channel. Entonces estamos 2-2, lo ha empatado a través de Cáceres entonces el conjunto de Inca Channel. 2-2, intentando llegar también el movedizo, el jugador que viste la 2, Minaya. Que juega bien Minaya, ¿eh? Atención con Minaya. Buen pase en profundidad, atención, acá puede estar, viene el pase, el remate, ¡gol! ¡Gol! Del conjunto de Fibras Industriales, apareció, ¿quién más? Si no es el 10, apareció nuevamente Tarazón entonces, para poner las cosas 3-2, para decir que nuevamente el conjunto de FISA está acariciando la final. 3-2 entonces, apareció nuevamente entonces Tarazón. Sale jugando ya el portero, vamos a ver, sale jugando Cancino con Sainz, va Sainz, sigue Sainz, vamos a ver, juega con el 13, va el 13, quiere el 13, sigue el 13, y el balón que se va al saque de banda, entonces. El 13 que se llama Olay, el 13. Muy bien, entonces, ahora sí, nace el contragolpe, ¿ah? Nace el contragolpe, va con todo el conjunto negro, atención, mira el enganche por aquí, por allá, venía el pase en profundidad, nunca lo entendió. No lo comprendió y el pase, aplaude sin embargo ya a sus compañeros. Ay, 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 Dios mío. ¿Qué hizo aquí la defensa? Hay un córner regalado. Con tenedor y cuchillo entonces para el conjunto negro. Venía el cabezazo, atención, cuidado. Minaya. Gol de Inca Channel. Apareció Minaya entonces.
el jugador más movedizo del conjunto de Inca Channel para poner el empate. Le da ánimos a su compañero, dice, vamos, vamos muchachos, falta mucho todavía. Ahora se va al lado de Rana Minaya. Golazo de Minaya entonces, para poner las cosas 3-3. Si así va a ser la semifinal, no quiero ni pensar cómo va a ser la final, ¿eh? Atención, 3-3 entonces, una lluvia de goles, partidazo. Buen partido que estamos viviendo aquí, entonces, en la cancha número 1. Desde San Miguel sale jugando ya en profundidad para Minaya. Quiere Minaya, sigue Minaya, vamos a ver Minaya. Decía, se tocaba la cabeza Minaya, no hay nada, dice el señor juez. Ahora sí sale jugando nuevamente ya el conjunto Bravo. Sale jugando con todo Fisa, el conjunto de Fisa buscando ahora el conjunto de Inca Channel a su delantero, a Cáceres. Sin embargo, no llegó Cáceres, sale con todo el conjunto Bravo. Bien por la banda derecha va Sáenz, quiere Sáenz, sigue Sáenz, la pisa Sáenz, quería pasar Sáenz, reclamaba una falta Sáenz, no hay nada. Sin embargo, ahora sí, va Minaya, quiere Minaya, sigue Minaya. Sin embargo, bien ahí, el roperito, el número 12 entonces de el conjunto de Fisa, Taipe para cerrar bien ahí su zona. También lo propio con Carbonero. Quería ahora por la banda izquierda el conjunto de Inca Channel. Hable bien. Puede estar aquí el cuarto. Vamos a ver. La pista la toca buscando ahí. Buen cambio, sin embargo, para buscar al delantero que tiene ahí el conjunto de Inca Channel. Cáceres, sin embargo, el balón. No quiere problemas la defensa del conjunto morado. Entonces, va a haber saque lateral. Saque lateral entonces para Inca Channel. Estamos 3-3. ¿Eh? Partidazo. Partidazo que estamos viviendo. Ha salido también Carrillo. No está Carrillo ahorita en la delantera del conjunto de Fibras Industriales. Y el balón que se va fuera del terreno de juego. Ahí saque de portería para el conjunto de Fibras Industriales. Sale jugando con Sáenz. Sáenz que abre para su compañero por la banda derecha. Guarda que te complicas. Pasa uno. Salió bien de la marca de Minaya. Abre bien por la banda derecha. Le hizo bien el conjunto morado. Sin embargo, nunca le pasaron el claxon ahí a su compañero. Se lo comieron. Ahora sí, no es el contragolpe. ¿Eh? Va Minaya. Me gusta la jugada. ¿Eh? Va Minaya. Sin... Ay, Minaya. ¿Qué hiciste Minaya? Se complicó la vida Minaya. Quería Sáenz también lo propio. Nuevamente va a haber saque de banda entonces. Hay saque de banda para el conjunto morado. Lo va a hacer el 2. Buscando a Sáenz. Va Sáenz. Vamos a ver qué hace Sáenz por aquí, por allá. Se divierte con la red bonita Sáenz. Para atrás zona. Va atrás zona. Linda jugada atrás zona. Sin embargo, estaba ahí atento a la defensa. Para agarrar sin problemas. Y el portero. Guarda que se lo comen. Se le querían comer a Carbonero. Casi, casi ahí le complicaban la vida a Carbonero. Sale otra vez ya jugando con Sáenz, el conjunto morado, la juega bien para el 2, va el 2, se lo va a comer Carbonero con tenedor y cuchillo, le puso toda su humanidad ahí, ahora sí, sale jugando limpio ahí, balón al ras del campo, el conjunto de negro, atención, cuidado, puede estar aquí, el cuarto, la juega para Cáceres, sigue Cáceres, ¿qué va a hacer Cáceres? Quería Cáceres, bien la defensa, bien Olaya también la defensa, muy bien Olaya cerrando ahí su zona. La pide el 4, vamos a ver, la juega con el 4, el 4, ¿qué hace el 4? La pista la toca por aquí, por allá, se la muestra por aquí, otra vez. Hace jugueteo con el balón. Otra vez sigue avanzando el conjunto negro. El conjunto que viste. El conjunto entonces ya negro. Sale con Carbonero. La tiene Carbonero. Abre bien por la banda derecha. Va con todo el conjunto negro entonces. Por aquí, por allá. Buen cambio. Orientación. Atención. Y remate. Ay, 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 ay. No me maltrate la pelotita, señor. No me maltrate la pelotita. Va a haber saque lateral entonces. Sale jugando otra vez ya el conjunto de Fisa. Por aquí, por allá, metió el enganche, casi, casi se lo comen. Ahora sí va Cáceres también robando el balón. Se la agarró, casi, casi se la roba a Cáceres. Estamos 3-3, ¿ah? Pero ahora, muy buen partido entonces. De poder a poder, abrió bien por la banda derecha. Puede sacar el remate y bien la defensa. Apareció el 12 Taipe para cerrar bien su zona, para mandar el balón al córner. Hay córner entonces para el conjunto de Inca Channel, 3-3, venía el cabezazo, atención, cuidado, balón dividido, viene el remate, buen enganche por aquí, por allá, aquí está Cáceres, ¡gol! ¡Gol! De Inca Channel, lo dio vuelta, entonces, ahora sí el conjunto negro, apareció, ¿quién más? Si no es Paul Zumba Cáceres, para poner las cosas 4-3, ahora sí, lo volteó entonces el conjunto negro. Inca Channel es el equipo que ahora y solo por ahora está acariciando la final. Cuidado, atención, viene, quiere más el conjunto negro, quiere asegurar su boleto a la gran final. Va con todo ahí, cerrando la zona, intentaba también llegar Tarazona, saca Tarazona, ha vuelto Carrillo, ¿eh? Ha vuelto Carrillo, se juega la vida entonces ahora el conjunto de Fisa, ha vuelto Carrillo entonces. El buen delantero que tiene el conjunto morado entonces, ha vuelto ya. De punta, sale jugando por la individual, atención, golazo. ¡Ay, ay, ay, ay! Casi, 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 le iba a salir un golazo al 14. Iba a ser un golazo, sin embargo, bien la defensa también ahí. Va a haber córner, saca Minaya, buscando el cabezazo de Cáceres, al portero la deja suelta, cuidado, atención, ahora sí.
agarra sin problemas, sin dos tiempos ya el portero. Sale jugando con todo ya el arquero que tiene el conjunto morado. Atención, cuidado, viene el pase. Buen cambio, orientación, buscando atención. Acá puede estar, va Carrillo, quiere Carrillo, intentando llegar Carrillo ahí. Sin embargo, bien la defensa también del conjunto negro. La labor defensiva, sale jugando otra vez ya el conjunto de Fisa. Va Fisa, quiere Fisa, sigue Fisa. Puede sacar el remate, abre bien para Carrillo. Viene Carrillo, se la devuelve, atención, atención, al pase. ¡Gol! ¡Gol! De Fieras Industriales, apareció Nizama para poner el 4-4. ¡Qué partidito estamos viviendo, ah! ¡Qué partido estamos viviendo aquí en la cancha! La 9 se molesta, Cáceres, con cara de pocos amigos. 4-4 el marcador, dice Cáceres, ya hago los goles y todo, y atrás, ¿qué pasó? Muy bien, estamos 4-4 entonces. Ha entrado también el 5, me parece, en Inca Channel. Sí, ha entrado Eliseo Zamora. Muy bien, entonces, ha entrado entonces Eliseo Zamora. La pide que la jueguen por abajo para el 4. Va Eliseo, quiere Eliseo. Vamos a ver qué hace Eliseo. Sigue Eliseo por aquí, por allá. Eliseo que se apoya con su central. Nuevamente la juega para su central. Nuevamente con Eliseo. Vamos a ver Eliseo qué hace por aquí. La pide Cáceda también. Muy marcado Cáceda ahí. Otra vez Eliseo por aquí, por allá. Gana sin embargo ya un saque de banda Eliseo. El recién ingresado la juega para Minaya. Va otra vez con Eliseo. Eliseo que la juega para Cáceda. Va Cáceda. Quiere Cáceda. Sigue Cáceda. Avanza Cáceda, la perdió Cáceda, desde el contragolpe, va con Sáenz, y esta la conoce, ¿eh? Va Sáenz, sigue Sáenz, hay falta, falta de Minaya, le puso toda su humanidad, pero fue con falta. Dice Minaya, ¿qué he hecho yo, señor? No ha sido falta. Sin embargo, ya cobró el juez, se molesta Minaya, ahora sí, va a ver entonces tiro libre, ¿eh? Tiro libre peligrosísimo, va el pintor Sáenz, atención, atención con Sáenz, viene Sáenz. Casi, casi, casi llega el quinto entonces. Estamos 4-4. Acabó en la cancha 2. Tenemos ya un finalista. En breve vamos a confirmar cuál es el equipo que accede a la gran final. Aquí, duelo de poder a poder. 4-4. Picante partido, ¿ah? Va con todo entonces ya Minaya. Saca Minaya. Vamos a ver. No, sin embargo ya saca desde el fondo. Ahora sí, sale jugando ya el conjunto negro. El conjunto de Inca Channel. Estamos 4-4. ¡Qué partido, Dios mío! Una lluvia de goles. Lindos goles. Buenas jugadas. Buenos regates por aquí, por allá. Mal saque de Eliseo, entonces. Va a sacar el conjunto morado. Estamos de faltas 2-2. Solamente uno va a llegar a la gran final. Vamos a ver quién acaricia ese boleto. El último boleto que tenemos para la gran final el día de hoy del torneo Liga Empresas. Clausura 2017, sale jugando con el portero, atención, guarda que le complicada, sale el portero que la divide el balón, buena bajada de pechito, sale jugando ya Inca Channel, la juega para el 14, le robaron el balón, atención, va, trasona, quiere trasona, la juega bien para el 6, el arquero, y el arquero, ahora sí, me confirman, tenemos finalista, es Panel Shock, ¿no? Así es, Panel Shock que venció en la semifinal, ¿cuánto? 8-1, Panel Shock. Aquí estamos 4-4, tenemos entonces ya un finalista, Panel Shock. Muy bien, entonces hay que recordarles también a los cuatro equipos participantes, finalizando este duelo, tenemos la lucha para el podio, para ver quién llega al tercer lugar. Ojo, cuidado que ya remate, recién casi da. De Cáceda, nuevamente, ¿quién más? Si no es él, apareció otra vez el de Luke extravagante, apareció Cáceda para poner las cosas 5-4, el goleador del equipo y la figura también, ¿eh? La figura del conjunto de Inca Channel, 5-4, nuevamente, ¿quién más? Si no es él, Zumbita Cáceda entonces, 5-4 el marcador. Cuando acá hay falta, dice el juez, vamos a ver, así es. Hay falta entonces para el conjunto morado. Va Sáenz. Sáenz que también ya con cara de pocos amigos, ¿ah? Sabe que también el reloj pasa, los minutos pasan. Entonces va Sáenz. Vamos a ver Sáenz. Vamos a ver Sáenz entonces. Zumba está en la barrera. Atención. Aroma de gol. Puede estar el empate, ¿ah? Viene Sáenz. Impacta en el balón. En la barrera, sin embargo, ya sale jugando ahora de contragolpe el conjunto negro. Atención. Cuidado. Va Minaya. Quiere Minaya. Sigue Minaya. Cuando hay falta, falta, dice el juez, lo vio todo, el juez estaba cerca de la jugada, amarilla para el 6, amarilla para Nizama entonces, tiene que salir Nizama, le pide perdón al jugador rival entonces, entra el paramédico, no, a ver,
ya se va recuperando. Tiene que salir Nizama. Hubo falta ahí, quiso cortar. Cuando hay tiempo técnico, me parece, ¿no? ¿Han pedido tiempo técnico? Sí. Así es, entonces. Hay tiempo técnico de un minuto para replantear seguramente ciertas cosas. Por ahora la figura, sin duda alguna, Paul Cáceda. Paul Zumbita Cáceda, entonces, la figura del partido. Creo que ha hecho 2 o 3 goles, ¿no, compañero? ¿O no? 2 o 3 goles me parece que ha hecho Zumbita Cáceda, entonces. 3 goles, ¿no? Hat-trick, entonces. Hat-trick de Cáceda. También, exacto, ha sido gol también de Minaya. Mientras conversa el DT del conjunto de Fibras Industriales. Así es, 5-4 el resultado. Está que gana Inca Channel, 5-4. Así es. Por ahora acaricia la final el conjunto de Inca Channel. 5-4. Parece que el gemelo está en otra nota. 5-4 resultado. Ahí está gemelo entonces, conversando con Juancho, el director de cámaras de Canchas Perú. Ahora sí, cierre en duda el partido. Atención, y el balón que impacta en la barrera. Va a haber saque lateral entonces para el conjunto de Inca Channel, que está ganando 5-4. Con hat-trick, me parece, de Zumbita Cáceres entonces, que viste la 11. El delantero, el buen delantero que tiene el conjunto de Inca Channel. Va con toda la marca Minaya. Todo balón, vaya señor, siga señor. Todo balón también, sin embargo, también por parte de Sáenz. Va Sáenz, tiene Sáenz, la juega Sáenz. Acá está Sáenz, gol. Gol de Sáenz. Apareció, ¿quién más? No es el 8. Apareció el pintor Sáenz para poner las cosas 5-5. Cuidado, atención, golazo. Ay, Dios mío, mamita, mamita, mamita. Golazo. Apareció otra vez. Dios mío, qué pedazo de jugador Cáceda. Qué pedazo de jugador Cáceda. 6-5, una cosa de locos. Ay, mamita mía, si esta no es la final, no sé. Ay, ay, ay. Muy bien. Apareció otra vez entonces Paul Cáceda para poner 6-5. Cuidado, atención, viene el 10, el arquero. Va con todo Minaya. Gol de Minaya. Apareció el 2. Apareció el 2 entonces. 7-5 el marcador. 7-5 el marcador. Apareció Minaya. ¿Cómo le pegó a ese balón Minaya? Dios mío. Es el gol, me parece. Es el gol del campeonato. Por el contexto, por el partido. Porque le permite estar 2 goles de ventaja al conjunto de Inca Channel. Sin embargo, va con todo Tarazona. Pasó Tarazona bien aquí. Va uno, pasa entre dos. Bien Minaya. Y yo no sé si la figura es Minaya o Cáceres. Está muy peleado. Sin embargo, por ahora gana el conjunto ya de Inca Channel. 7-5. Atención, cuidado, va Cáceres. Sigue Cáceres. Vamos a ver qué hace Cáceres. Solo Minaya, solo Minaya. El arquero otra vez también, el arquero. ¿Eh? Va con todo Tarazona. Va Tarazona. La juega para Sáenz. Va Sáenz. Quiere Sáenz. Sigue Sáenz. La pisa Sáenz. Buena Sáenz. Ahora sí. Va con toda la marca también el 10. Todo balón, no hay nada, no hay falta. La cuida bien Sáenz. Atención, puede estar acá el descuento. Viene el 13, va a sacar el remate o no. Quieren llegar con todo el balón hasta el arco. El arquero Sáenz, gol. Gol de Sáenz. 7-6 el marcador. Ay, mamita. No sé si este no es el partido de la final, ¿ah? Pero qué tal partido que nos están regalando ambos conjuntos. Qué partido, Dios mío. 7-6 el marcador. Apareció Sáenz. Es el jugador que tiene que aparecer más también, Sáenz. Es la figura del conjunto morado, Sáenz. No salaron aquí, Minaya. ¡Ay, Minaya, 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 Minaya! Cerca la tuvo Minaya, sale con todo volcado ya al ataque. Fibras Industriales, cuando hay un jugador sentido. Hay un jugador sentido. Lo tuvo Minaya. Tuvo el octavo gol. Cerca estuvo Minaya. Se comprenden muy bien Minaya y Cáceres también. Ambos las figuras del conjunto de Inca Channel. Hay un jugador sentido. Vamos a ver, ya se va recuperando, pasan los minutos. Si no puede, tiene que entrar otro jugador. No le favorece esto al conjunto morado. Tiene en contra el reloj. Estamos 7-6, entonces partidazo, ¿ah? Va con todo Inca Channel intentando jugar. Ya Minaya, va Minaya, quiere Minaya. Va con todo Sáenz a la marca, nuevamente Minaya. Atención, quería jugar ahora con su compañero por la banda izquierda. Cuando hay falta, no, parece señor, dice el juez, no hay nada. Ahí saca de banda, saca de banda para el conjunto morado. Atención, va con todo el 10, Tarazona, quería Tarazona.
Tiene que volver también el 5. Ha vuelto, ahora es el 5. Ya decía yo ya. Carrillo tiene que volver al terreno de juego. Ahora sí. Viene con todo el conjunto parado. Atención. Balón muy largo ahí. Viene a llegar a la zona. Ahí saque portería. No se olviden que después de este partido va a venir la lucha por estar en el podio. En el tercer puesto. Muy bien. Atención. Cuidado. Buscando a Minaya. Va Minaya. Quiere Minaya. Intentando llegar Minaya. Sin embargo, el balón salió fuera del terreno de juego. Comienza a pedir la hora ya el conjunto de Inca Channel. 7-6. Atención. Va con todo Minaya. Final. Se acabó. Final. Pitazo final. Entonces, tenemos otro finalista. Tenemos el conjunto de Inca Channel. Se saludan ambos equipos. Muy buen partido, ¿eh? Nada que reprocharle al conjunto de Fibras Industriales. Muy buen partido. Nos han regalado, la verdad, un partidazo, muchachos. Nos vamos a un corte comercial y venimos con la lucha por el tercer puesto.